Segundo allá en 1923. Llegó el momento de ponerle el nombre al club. Hacía 4 o 5 días que discutían. Le ponemos Boca, le ponemos River. Y ahí deciden, digamos, definir la situación a través de un sorteo. Sí, son los colores de la camiseta de Boca, pero es River. Es una obra maestra de la concertación. Un orgullo. Son sentimientos que uno no los puedo cambiar. River y Boca unidos son una potencia única.